Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Descanso Supremo. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios 2:9. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos estado hablando durante muchos días sobre el verdadero descanso. Y hemos dado un recorrido rápido por la palabra del Señor, aprendiendo muchas lecciones. Pero hoy quiero mencionarte, el Señor está tan interesado en que sus hijos gocen plenamente de un descanso, pero no un descanso momentáneo, sino un descanso donde puedan vivir realmente para siempre con el Señor, sin esas preocupaciones y angustias y situaciones consecuencias del pecado. Y para eso Dios ha prometido en su palabra para el pecador, para tu persona y mi persona y para todos los seres humanos, un plan de redención. Ese plan de redención ocupaba, por supuesto, a un redentor que no podía ser ningún ser humano, que no podía ser ni siquiera un ángel creado. Ese plan de redención necesitaba de alguien perfecto, y ese perfecto solo podía ser uno, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, voluntariamente, por amor a la raza humana, vino y se encarnó, se hizo hombre, se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para que, estando en condición de hombre, ahora cumpliese su misión, pero sobre todo, pagara ese precio del pecado que se llama muerte. Y Él murió, dio su vida y murió para que tú y yo no muramos. Y dio su vida para que tú y yo no demos esa vida. Nos referimos a la consecuencia final del pecado, que es la muerte para siempre. Y nos referimos también a el regalo que Dios nos da ahora en Cristo Jesús, que se llama vida eterna. La pregunta es, ¿hemos comprendido realmente que solo hay salvación en Cristo Jesús y que el reposo pleno solo se logra en Cristo Jesús? Y que lo que vivimos acá en la tierra, por ejemplo, el descanso semanal, es apenas un anticipo, es una muestra de lo que el Señor tiene para nosotros. La lectura de hoy nos dice que lo que ojo no ha visto, yo no sé qué grandes cosas tus ojos han visto, pero creo que ahora con la tecnología podemos ver algunas cosas maravillosas que ocurren o que están en otro lugar. Por ejemplo, construcciones, por ejemplo, estilos de vida, por ejemplo, lugares hermosos. Pero aún eso se quedará corto. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios tiene algo extra, súper, mega, grande para nosotros, para que tú y yo experimentemos realmente el reposo pleno en Cristo Jesús. ¿Y qué pide Él a cambio? Solamente que le entreguemos nuestro corazón, que nos arrepintamos y que le digamos: Señor, solo quiero tener perdón en Cristo Jesús, salvación en Cristo Jesús, y Señor, desde ya gracias por los regalos que tienes para mi vida, que así realmente pueda ser. En resumen, estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien nos invita a tener un descanso total y pleno en Él. Que así sea para tu vida y para mi vida.
Soy Ever Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.